Pues empezamos con un video más, mucha. Mañana viene el hermano, bueno, el cuerpo, ¿verdad? Del hermano de Tachuela. ¿Cómo es? De Irsa. ¿Tenía otro nombre, va? No. Irsa. Noel. Sí, es que yo vi que publicaron algo con otro nombre, dije yo. ¿Cómo se llama así como dijo Tachuela? Bien, así se llama, sí, está en la publicación. Bueno, pues, ya mañana se va a hacer el velorio. Ahorita se está arreglando todo, como decir, las compras, los panes, porque se va a dar pan, ¿verdad? Uh-huh. Me imagino que ya mañana empieza a llegar el de la funeraria ahí a poner todo. Sí, los toldos, a cargarlo. Se van a poner todos, ¿verdad? Me imagino que sí, porque ahí... Sí, porque tal vez llueve y... Tal vez, mira que... Ajá. Mira el de la nave. Lo más jodido es que con aire. ¿Y si hay la luz? Ajá. Sí, ahorita sí, llueve con aire. Ah, sí, lo más seguro es que vaya a llover en la noche. Eso sí está fijo, dijo, porque... Casi no está lloviendo, sí, porque hoy todos los días está lloviendo y se va la luz. Todas las noches casi llueve. Y como en un velorio, muchachos, se quedan desde que oscurece hasta que amanece. Ah, sí, los que amanecen, pues algunos se quedan. Entonces, hoy se van a hacer las compras para la comida, para la refacción, mejor dicho, que se va a dar ese día, esa noche, mejor dicho, o sea, mañana. Como le dije, iba a Tachuela, ¿verdad? Yo apoyar con 2,000 quetzales para lo que sea necesario. En este caso, va a ser para la comida. Aquí hay 1,500, aún se tienen que comprar cosas aquí. Yo de una vez les digo, no voy a ir porque van a ir solo ellos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay 1,500 y más que todo las compras las va a hacer la Francina porque más o menos sabe de comida, ¿sí? Ajá. Sí, porque ustedes dicen nosotros los hombres, ¿cuándo está el vestido? A 5, denme 10. Da como vergüenza o algo así. Nosotros de mujeres tenemos que decir, no me lo dejan 3 que están. Pues si uno le da. Ay, usted tan guapo y tan caro. Ahí por eso van las 3 mujeres. Para sacar más barato. Por eso, pero ellos esconden usted para nosotros. Pues sí, porque a veces hasta aunque andemos en moto no nos queda para camioneta, dijimos, no. Pues sí, ni modo, ahí la astucia, dijo. Pues sí, economice todo. Para que alcance más. Mucho mejor, dijo. Pues sí. 1,500 le di, ¿verdad? Cuéntelo de una vez, porque si no va a ir menos. No, ahí sí se me cae. Cuidado que le va a arrancar de una vez. Se le va a pasar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, cabal. Bueno, pues con eso 1,500. Voy a comprar, más que todo, no creo que vaya a alcanzar para todo porque van a ser dos comidas. Yo le dije a los Francini que ahorita comprara lo principalmente, lo que se va a usar, lo que se va a usar ya mañana, porque lo que hay más apuntado, pero ya sería para pasado mañana, porque se van a velar dos noches. Porque dos noches posiblemente la gente no llegue porque ya tarde va a llegar casi de madrugada. La segunda noche sí ya todas. Ahí sí, porque ya saben, pues ya están sabiendo del velorio y todo. Bueno, entonces, ahí le dio el dinero a Francini, como digo, regateo, porque así juega para la gente, dice, hay que apoyar a los del mercado, porque los del mercado son más careos, los más. Sí, porque los dan todo caro. Solo con 2 libras de pollo, un whisky, una zanahoria pequeña, como 3 hojitas de cilantro, de apio, gasté 65 quetzales. Sí, sí, ahorita está caro toda la verdura. A 10 que sale toda la libra de tomate. Yo tengo sembrado pepinos. Sí. Yo tengo sembrado pepinos. ¿Se sembraron pepinos? No. Así de que dijo. Yo miro que miren pues. Yo miro que últimamente Rogelio solo cerca de Luis quiere estar. Ah, porque ya te lo está quitando. No, ¿cómo? Es Chupita. Chupita. Entonces, yo voy a encargar pan aquí. Ahí van 1,500, pero todavía falta. No es lo único de eso que se va a comprar. Todavía van a faltar algunas cosas. Para es el empezar, comienzo, hay que digamos. Encargar 250 de pan. Aquí, eso lo voy a encargar yo. Ellos van a ir a comprar la verdura, la nueva. Como les digo, traten de buscarlo. Mira, lo más económico, dice. Y, y vayan al mercado y pregunten ustedes por whisky y zanahoria y luego miren whisky y zanahoria en la despensa porque
últimamente está mucho más barato en la despensa. Eso me está diciendo mi mamá también, de que aquí están a 12 a 10 la libra de tomate, y tomate chiquito. Allá en la despensa está 9 y grande el tomate. Sí, pero la cosa es buscar donde esté más cómodo, pues. Eso lo digo yo, ustedes pregunten en el mercado y miden el precio, luego que vayan a la despensa. Y si o sea, que preguntemos en los dos lados. Sí, a modo que esté algo barato. En el mercado, casi todos del mercado se ponen de acuerdo en darlo en tal precio. Con los que no se ponen de acuerdo son con la despensa, así que si en la despensa está más barato, compren en la despensa, porque los del mercado se volvieron muy careros. Sí, y imagina, todos se ponen de acuerdo ahí. Una uva que vale 17 en la despensa, lo están dando 28. Ah, madre, ya no, ahí ya. Y ahí sí todos dan a los mismos precios, pues, porque todo, como está. No, bueno, entonces vayan, muchachos, todos. Pues vamos. Vayan tranquilamente a comprar. Sí. Bueno, pues aquí vamos para la nueva, a comprar todo lo que son las verduras, ¿verdad? Para la comida o lo que se va a hacer. Ya va. Pues si se pregunta más de que si la María, ¿por qué no va con tachuera? Lo que pasa de que teníamos unos asuntos ahí que platicar. Ya va. Y más que todo, pues nos hemos llevado más bien nosotros todos, y pues como a mí me tocó que manejar, pues le digo a Tachuela de que se llevara él a Pupo y que él se iba a venir conmigo, ¿va? Ajá. Entonces me lleva a la Berlin y todos nos venimos en moto, porque como ustedes saben, va de que nosotros carro no tenemos. Ajá. Entonces vamos a, como dijo John, de que regateemos el precio de la verdura, porque no está nada barata. Sí. Ahorita todas las cosas están caras, ¿va? Sí. Y de igual forma hay que ver cómo sale, digo, porque no va a alcanzar. Sí, pues hay que ver, porque imagínate, si vieron solo docena. Entonces, solo con, supongamos como con unos 4 o 5 whiskilos se van los 100 que salen. Ah, sí. Entonces, es una docena, la docena lo componen en 12 whiskilos. Imagínate, se van como 100 o 200 y resto, así como está ahorita la verdura. Ah, sí, está cara. El chomín antes estaba 8 la libra. Ahorita está 15. Uh-huh. Y así que... Entonces, pues, vamos a ver. Porque realmente dijo, tampoco se esperaba de que pasaran estas cosas. Sí. Pues como dijo John, él va a apoyar con lo que pueda. Y nosotros también, tal vez no en dinero, va, pero tan siquiera ayudando a acomodarla. Sí, en mano de obra sí va. Sí. Entonces, nosotros como mañana lo van a traer. Ajá. Pues nosotros nos vamos a quedar allá donde Doña Reina. Sí, ya tenemos que estar, porque más que todo ella nos dijo, pues, de que ella necesita ayuda, dijo, y como nosotros le dijimos también de que para lo que necesite también ahí vamos a estar nosotros, sí, ayudándole en lo que podíamos. Entonces, a ver qué sucede, porque tienen que llevar todos, tienen que llevar luces, candelas, sí, o lirios, no sé cómo se llaman, madre. Entonces tienen que acomodar el centro, ¿va? Centro de donde va a estar el Irsa, sí, donde va a estar el ataúd. Entonces tenemos que menearnos, tenemos que barrer y todo componer, porque creo que van a llevar arena, componer, porque como estaba
Mírate aquel viendo la iguana. ¿Qué? ¿Nada? Sí. Entonces, así que ahí les vamos a mostrar, dijo, todo lo que se va a comprar. Todo va a ser grabado. Todo va a ser grabado. Entonces lo vamos a regatear y todo eso. A ver cuánto se va a ir de dinero, porque igual le tenemos que dar un total a Mike. Ah, sí. Todo lo que se ha comprado, pues se le ha dado, como se llama, siempre tenemos un total. Entonces aquí no podemos decir, no puede decir la gente, va, de que, ay, que está jugando a robots, que eso no era. Porque sinceramente aquí todos sabemos, o no sé si pasan un canal de Guatemala en Estados Unidos, pero aquí todo subió. La verdura es la que más está más cara. Está más cara, donde es la verdura y la fruta. Entonces, pues ya un billete de 100 ya no se hace nada. ¿Qué? Ya. Y media vez se cambia uno, ¿qué? Sí, porque mira, pues media vez es sencillo, un billete de 100 ya no hay. Ya no, para nada. Ya no hay nada. Por aquí nos trajimos. ¿Qué? Esto para hacer una canasta. O un morral, o costal, algo así. De igual forma ya se va a comprar. ¿Dónde se compra? ¿En una bolsa? Sí, en bolsa los traemos. ¿No van con botes? Ajá.